there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. All the feelings that we shared are in the past. Your relationships are never meant to last. This is a test message. Bueno, tengo pequeños problemas técnicos. Quiero poner el lector de texto y no lo consigo, pero bueno, otro día será.
Es lo que estoy intentando, pero no va. Hola, masita suavecita. Bienvenida. Gracias por pasarte y por comentar. Vamos a empezar una partida de Genshin. Sigo sin el... Malas noticias, sigo sin el office. Pero bueno, si vamos a hacer las diarias, los eventos. Recojo la resina, la gasto. Y lo que me dé tiempo, pues puedo empezar a hacer una especie de guía sobre dónde, cómo conseguir protos y la forma más fácil de conseguir protos en el juego. Posiblemente que la tengáis todos los recursos agotados de conseguir protos, pero bueno, yo os doy las opciones. ¿Vale? Vamos a empezar haciendo las diarias. Esperáis un momento, me pongo el chat en grande y así, si comentáis algo. Hombre, Gur, te había visto. Bienvenido, campeón, eres uno de los pijos. Te voy a dar... Que no lo sé cómo funciona. De darte... A ver. Tienes 213 mensajes, machete. No, no te voy a bloquear. Luego lo miraré. Para darte alguna, algún beneficio por de ahí en una... Una distinción. Vamos a ver qué tal se nos da hoy. Se me ha pasado poner a Linette. Porque estas misiones diarias son buenas para extender la amistad de los personajes. Y tengo a Linette. A Linette la tengo bajita de amistad, la acabo de adquirir. Aparte tengo una constelación, creo. ¿Dónde estás? Me he vuelto a perder. Aquí. Tengo amistad 3, ¿vale? Y estas misiones diarias son buenas para ganar en experiencia de amistad. Entonces voy a cambiar el equipo y la voy a poner a ella. Aquí. Simplemente he quitado a Raiden y la he puesto a ella. Vamos a por esta. Lo del tiempo. Sí, miraré, a ver. Voy a streamear hasta las 12. Y luego volveré y estaré un rato. Y dependiendo de la gente que esté viendo el directo, pues continúo o no. Si me pide activa el planeador, vale, fácil. No sé si habéis visto el clip de que he subido. Nadianas, oh, vaya, vaya. No tengo personajes de arco. Voy a cambiarme a Kazuha.
Madre mía, así que... Voy a puntería la mía. Le estoy dando al... Creo que le estoy dando al barco. Bueno, parecía más difícil. ¿Una mira dónde? Sí, claro, y encima tengo una mira. Si no tuviera la mira... Aquí no sé por qué tengo un delfín. Lo marcaré. He intentado poner el lector del chat, pero no me hace mucho caso. No sé cómo está hoy de volumen la música, si está muy fuerte o no. El tema es que se me oiga a mí un poquito mejor. He bajado al escritorio y me he subido yo. Sí, tranquilo estoy. Que soy la masa. ¿Quién es este? Ah, masita suavecita. Ah, vale, no te había reconocido. Bueno, bienvenido, Sergio. Nada, si necesitas que me una a ti para hacer alguna misión, algún dominio, algún boss, me lo dices y lo hacemos en directo, no hay ningún problema. Por mi parte no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, vamos a recoger cosillas. Recompensas. Las expediciones. De 100 de experiencia de amistad está bastante bien.
No sé por qué les tengo recogiendo dinero si me sobra el dinero. Las moras. Mira, este no lo he hecho. Me encuentro Fontaine. Luego lo intentamos hacer. Más cosas. Eventos. Igual si tenéis alguna duda sobre el build de personajes o composiciones de equipo, pues intentaré sí, a ver, en principio te falta las moras por todos los lados. Lo que pasa es que yo cuando ya llegas a niveles altos del juego. Y digamos, no. Yo dedico todas las resinas que te da el juego en artefactos. El dominio de artefactos. Entonces, digamos que no gasto muchas moras. Pero si eres al principio, tienes que gastar en dominios para subir personajes, subir armas, subir. Y todo eso es mora, 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 mora. Y estaba a punto de, por ejemplo, no cogerme el pase de batalla este mes. Pero como están las armas nuevas y no sé cómo son, hasta que no vea el potencial que tienen las armas del pase de batalla, lo mismo el mes que viene no me compro el pase de batalla. No lo sé. Esto se supone que era un evento, ¿no? El pase de batalla es. Te dan recompensas por conseguir logros. Te dan objetivos y según esos objetivos te dan unos puntos. Y vas aumentando, digamos, en el pase de batalla. Hay 50 logros, 50 recompensas y vas aumentándola. El pase de batalla, si no pones dinero, tiene la primera línea y está bastante bien. Pero si te gastas 15 euros al mes, consigues la segunda línea. Que te dan pues deseos y te dan más resina y más te dan más dinero y más moras, vaya. Y aparte en el nivel 30 te regalan un arma. Bueno, te regalan, la has pagado. Con el pase de batalla pagado. Ahora te lo enseño. Bueno. Porque creo que no me he explicado nada bien. Es más fácil explicarlo mientras se ve. Madre mía, ¿pero esto es una misión de Arconte o qué? Pobre Bennett.
A ver, mira, Gun, el pase de batalla. Este es el menú. Y el pase de batalla es este de aquí. Ahí arriba pone nivel de pase de batalla 26, que es mi nivel actual. Según voy consiguiendo objetivos, experiencia del pase de batalla. Cuando consigo 1000, paso al nivel siguiente. Y tengo un límite de pase de batalla semanal. O sea, ahora tengo 270 y el máximo son 10.000. Si consigo más puntos, no se me suman. Aquí, en la segunda pestaña, te aparecen los objetivos. Por recolectar 10 minerales me dan 150. Por consumir 150 puntos de resina, tanto. Iniciar sesión, ya lo he conseguido. Completar cuatro encargos del día, ya lo he conseguido. Luego están las misiones semanales, que eso lo puedo hacer ahora también. Es fácil, lo de la comida y demás. Y luego estos son los mensuales, objetivos mensuales. Sí. Bueno, sobra, no, no sobra. Si te faltan materiales para ascensión de personajes y... A ver, al nivel 60 a mí me sobra, está claro. Pero para alguien que está a nivel 45 y quieres ascender personajes... Y no quiere estar 5 o 6 horas farmeando. Pues digamos que es una ventaja. Y aquí está. Estas son las armas que te dan. Estas son las que ya estaban. Y estas son las nuevas. Son muy buenas porque tienen todas probabilidades de crítico. Como básico. Es el básico que sube. Y luego pues tengo que mirar a ver qué dicen los metas sobre las armas, a ver si me vale la pena o no. Ya te digo, yo estuve a punto de este mes no comprármelo porque no me hace falta los materiales y las armas de base de batalla ya las tengo a R5, las buenas, que es la lanza y la espada. Bueno, me había quedado con esto, con este hombre. Esto ahora es lo del robotico. A ver, si en el desafío encuentras muñecos slimes gemelos de color verde, tendrás que pulsar al mismo tiempo en ambas direcciones. Los muñecos slimes gemelos de color verde solo se pueden destruir con ese mismo ataque. Vale, esto es fácil. Vale, fácil si le doy. Vale. Parece fácil y lo es. El azul hay que pillarlo con antelación porque hay que cargar los golpes. Si me lo da, ya está. Vamos a calentar. Todo conseguido, vale, fácil. La verdad que suelen ser fáciles estos eventos.
Esto lo tengo sin explorar prácticamente. Estoy con el tema del Steam. Normalmente le echaba unas horitas por la mañana, pero ahora mismo no. Por en medio. Hombre, Laisa, bienvenida. Gracias por pasarte. Estoy con los eventos. Qué difíciles, difíciles no son. Lo que pasa es que hay que dedicarle un poquito de tiempo. Ahora he superado el pase de batalla al 27. Entonces puedo recoger la recompensa. La primera línea es de gratis, free to play. Y la segunda es para los pringados que pagamos. Volvemos aquí. Creo que ya puedo comprarme a Bennett, que lo tengo, pero bueno, me dará. Brillo estelar. Tengo un brillo estelar. Cosa que siempre lo digo. ¿Terminaste que con los eventos hoy? Por los pelos. Yo es que me tuve que ir a hacer la compra y por eso te dejé a medias. No me vi entero el stream tuyo. Ah, ¿terminan hoy? No. A ver. No me asustes. Comprar. Mira, me queda un deseo más para tener 10 y le tiro. A ver dónde están. Quedan 13 días para que terminen los eventos. Ah, el de recolectar. Ah, vale. No, ese lo tengo hecho ya hace tiempo. Es más, ya no está. Efectivamente, lo han quitado. Si está aquí dentro. Vamos a ver. ¿Dónde vas? De los jefes. No sé si era un evento eso.
Ah, sí, dentro de ese de recolectar había algo de... Vaya. Me adelanto. Estoy intentando poner el speech del chat ese y no lo consigo, se me está resistiendo. El que lee el chat. Y así no tengo que estar mirando. Ese. Ese es el... ¿Cómo que en línea? No sé. Yo por lo que he estado viendo en internet, en vídeos y demás, es una aplicación y... Vale. Hay uno que es con el Stream Elements, pero no he conseguido. Y luego me he bajado un programita, el Twitch Speaker, que me funciona aquí. Es muy gracioso porque le doy a testear y me funciona. This is a test message. Efectivamente, es un test message. Pero This no, is a test message. no consigo hacerlo funcionar en... Cosas curiosas del internet. Pero con lo cabezón que soy, al final lo sacaré. Sí, ya está, porque me lo marca. Ah, que hay uno nuevo. Vale. Sigo con Linet. Sin artefactos, un personaje que tengo sin artefactos, solamente lo utilizo para hacer las diarias, para subir la amistad. Y claro, con un golpecito de nada, la pobre. Ahí, esta parte la tengo sin... Claro, es lo que tengo que activar. Es que no funciona por el OBS, es una cosa muy rara. El de Stream Elements funciona desde OBS.
Pero no me sale porque va con las como una especie de recompensas. Porque en teoría esto está pensado. La gente que tiene muchos seguidores y hablan mucho, solamente para hacer recompensas, como el que, pues el que se registra o el que te sigue o se suscribe al canal. Y no todo el mundo tiene el speech. Entonces, pero no sé. Al final lo conseguiré. Un comando. Yo lo que estaba viendo es que, hombre, por ejemplo, en tu canal yo no pongo un comando para que me salga. Puedes habilitar que sí, que tengas que poner un comando para que te salga el texto con voz. Pero lo tienes que poner cada vez que escribes algo. Y en tu canal, por ejemplo, no sale, no es necesario. Tengo que seguir investigando, no te preocupes. Algo saldrá. Lo que pasa es que también estaba con el tema de edición de vídeos para hacer lo del clip y todo eso. Y me he tirado un par de horas entre la descarga del programa y averiguar cómo hacerlo. Se me ha pasado la tarde. Otra vez con Linet. Vamos a ver. Queridísima cita. Ahora te lo miro. Yo creo que tengo. No sabría decirte. Ahora te digo lo que tengo yo. Y de memoria no me lo sé. Vaya leche me ha dado. Madre mía. Y se han enfadado. No, no pongo ni len ni de coña aquí. Bueno, me ha dado un logro. ¿Esto qué es? Mira, a ver, yo a Kokomi. A ver, si te abres. Yo la tengo con prototipo ámbar. Que creo que es crafteable, si no me equivoco. Y si te lo miro un momento. A ver. Yo para las builds utilizo esta página. Bueno, aparte de mi página de YoLab. A ver, vamos a ver un momento. A ver ese. Esta es mi página. ¿Vale? Aquí en el YoLab. Y tengo varias guías. Y aquí
si buscáis en builds, pongo un enlace a Game 8, que es lo que utilizo para las builds de los personajes. ¿Por qué? Pues porque se los actualizan constantemente. O sea, no es una imagen, que está muy bien, que hay gente que se curra las imágenes para que esté todo bien clarito en una hoja. Pero claro, eso en cuanto hay una actualización y cambian los artefactos, y puede ser que se quede desactualizado. Entonces yo me vengo aquí y me busco a la señora Kokomi. Entonces, ellos te proponen, depende cómo la quieres construir, por ejemplo, como DPS, pues te dicen las tres armas mejores que tienen. ¿Ves? Aquí en este caso es lo que tú dices de la de dragones. Está la prototipo y luego está la de dragones, que es muy fácil llegar a hacer refinada 5, ¿vale? Porque es de 3 estrellas. Como hidro sub DPS, te recomiendan entre 180 y 220 de recarga de energía, ¿vale? Y luego como hidro support, lo mismo, 180 a 220 de... pero con diferentes artefactos. Aquí con Oceánida y aquí con Tenacidad de Geormada. Y aquí con Oceánida. Después, si sigues mirando para abajo, te dicen las de artefactos de 4 estrellas que te recomiendan para ese personaje. Y luego te vuelven a decir cuáles son las mejores armas para Kokomi, así en genérico. Y si sigues mirando, te dan una lista mucho más completa. Normalmente, aquí no sé por qué te ponen muy poquitas, pero a veces te ponen como 10 o 15. Inclusive alguna composición. Yo las composiciones las miro en otra página, que son más completas. De equipo. Composición de equipo. A ver. ¿Dónde estoy? Para las composiciones de equipo, aquí elegir un buen equipo, utilizo esta de GenshinLab.com Team. Aquí te salen ordenados por elemento. Te vas a Hidro, por ejemplo. ¿Y dónde está la señora Kokomi? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible? Ahí. Entonces te dicen por tier. Este, por ejemplo, es el que suelo utilizar yo. Pero si no puedes, pues tienes otras opciones, ¿vale? Esta también está muy bien, pero esta es Permafrost, ese es Hyperbloom. Bueno, continuamos. A ver si está clara la duda. Mira, me miraría lo del moderador a ver si... Lo que pasa es que la gente se porta muy bien normalmente. De todas formas, me gustaría, ahora que aprovecho que estoy haciendo stream, todo esto que estoy diciendo así a modo genérico, hacer guías sobre esto. Porque es yo tengo guías hechas en HoYoLab. Tengo bastantes seguidores y bastante gente, pero yo reconozco que la gente es bastante vaga en ese sentido, y si solo es en vídeo, lo aprovecha mejor o... Yo creo que funcionaría mejor. Bueno, vamos a por esto. Mira, tengo un teleport de camino. Mira, y una misión. La marcaré. Porque no me apetece hacer misiones ahora.
Bastante tengo con lo mío. Porque me lo marca arriba. Tengo justamente aquí. Vale, me alejo. Ahora sí. Sí, es sobre todo buscar. La gente es muy cómoda. Yo ahí en HoYoLab, que es la página oficial del juego, la gente entra y soluciona el problema. Buenos días, Barneros. Gracias por venir. Un saludo. Yo aquí sin yo y milla, muy bien, venga, qué valiente. Uy, este, qué buena pinta tiene. Vaya. Vamos a hacer una cosa, vamos a curar. ¿Qué tal? ¿Qué os contáis? A ver, no me cura. El plan de hoy. A ver, iba a hacer los eventos, he hecho ya las diarias, gastar la resina. Ah, gusano, pero tienes que llegar todavía a Sima. Tienes que hacer las minas de Sima. Es una misión un poquito larga. Aquí tienes que armarte de paciencia. Es lo que tiene Yelan. Es que hay algunos personajes que si no tienes acceso a Economilla, por ejemplo, o a Inazuma. Hombre, Rodri, gracias por pasarte. Saludo. Voy a cambiar de equipo porque esto. Azúcar, por un lado. Ya está. Está de todos los lados, Rodri. De todas formas, estoy acabando. Las reputaciones me queda poco ya. Está hecho, completado. Bien, he conseguido. Voy a mirar a ver si hago una tiradita, ¿vale? Chicos, desearme suerte. A ver si me sale Yela. Allá va. Lo digo a suerte. Venga. No, nada, ¿no? 4 estrellas.
Hombre, está bien, pero creo que la tengo R5 ya. No, no tengo el Pity muy bajo, lo de tener el Pity 50 como mucho, ¿eh? Ahora te lo digo, es fácil. Ah, pues a ver. Pues 47. Son 9 páginas de 5 más 2. Pues a ver, la verdad que sí. Vamos a ver la espada. ¿Veis? Ya aquí tengo la espada de sacrificio puesta en CQ. La tengo R5. Creo que no tengo una más. Esta se me quedaría ahí así. Vuelta. Como veis, tengo las armas de 3 estrellas. Siempre es bueno tener un par de armas. Mira, en este caso tengo 3. Armadas. Fíjate. Llevo a Nahida con esta de guía mágica, que es de 3 estrellas. Llevo a Zhongli con esta de 3 estrellas, que es la borla negra. Es lo mejor que tengo para ellos. Bueno. ¿Pero cuánto tiempo llevas? Yo llevo 2 años. Y 2 meses llevaré. Esto es constancia. Al final te van saliendo las armas. Yo, como no veis, no le tiro a las armas de 5 estrellas. Estas me han salido del banner permanente o del promocional. ¿Llevas 3 qué? ¿3 meses o 3 años? Hay gente que lo deja y está 1 año sin jugar y lo vuelve a retomar también. Bueno, vamos a seguir. Esto ya está. Esto ya está. Quedan 3 días, para que se reinicie y salga sin queue. Para que no lo tenga o necesite subirle. Bueno, pues muy bien. Desde el principio. Muy bien, muy bien. Cosas que tengo que hacer. Misiones de reputación, creo que he conseguido. Porque me dice que tengo reunión de reputación. Ah, por hacer, supongo. Se refiere. Vale, muy bien, muy contento. Sigo sin el office. Pues me gustaría enseñaros la hoja de Excel que tengo de artefactos. Pero bueno, tener paciencia también. Ya me han dicho que han reclamado el código, que no funciona. Yo veo lo que tardan. De reminiscencia IC5.
vamos a hacer uno de reminiscencia. ¿Qué es lo que tiene? Están estos niveles, la resina solamente la gasto en bosses, tres bosses semanales y el resto en dominios y artefactos. Libro de sacrificios. ¿Qué? A ver. A ver, la build. Yo la tengo como la, y es el, después de esta, de 5 estrellas, es la mejor que la ponen aquí. Y, claro, depende de, si la tengo como DPS sería otra historia. Pero como la tengo como sub DPS, es lo que estoy usando. Y es, no me va nada mal, ¿eh? Y a ver si puedo, puedo echarle una ojeada, a ver si puedo, a ver. Estaba flojita de probabilidad, pero bueno, depende, es que no sé cómo la estás jugando en... La del tema de la maestría está bien, pero aconsejan tenerla con 1000. Yo no la tengo tan alta tampoco, ¿eh? Yo la tengo y no tengo los artefactos todos, los 4. Tú tienes los 4, yo no tengo los 4. A ver, la, claro, el tema es... Mira, qué suerte has tenido. Uy, qué bueno. Este no lo tengo. Este... Me lo podrías dejar, este artefacto. Mira, a ver, la mía es que... Ya te digo yo, no lo tengo, buenos artefactos, pero no son de los suyos. Y surge, hace un buen efecto, ¿eh? A ver dónde estamos. Y los atributos, mira, ves, tengo menos maestría que tú. Pero uso a Kazuha en el equipo, que me da maestría. Y la probabilidad la tengo un poquito más balanceada. Probabilidad de daño crítico. La recarga la tengo bastante alta, está bien. Y como ve los artefactos, tengo 2 y 2. Los más fáciles los tengo. Pero claro, el de Dendro... Ah, que no estoy en Genshin, vaya, perdón. Es perdón, tengo que pasar ese aquí. Mira, tengo aquí la probabilidad 54 169, está un poquito más balanceada. Tengo menos maestría, 587, pero tengo a Kazuha. Kazuha hace un buen papel. A ver, si me vienes a flexear, yo, si quieres, yo ayudar, puedo ayudar. Voy
voy a tener 61, es lo que tiene. Y aquí los artefactos, tengo dos de recarga, perdón, de recuerdo de bosque, que son las más fáciles, la pluma y la flor, y otras dos de ritual de nobleza. Los talentos los tengo todos al 10. Y constelación es una. No flexeo, dice. A ver. Utao, creo que le falta vida ahí. Utao, yo tengo mi Utao, creo que tiene más vida. Porque Utao funciona con la vida. Hace daño con la vida. Muy buen probabilidad y muy buen daño. Supongo que será por el arma. Pero es una buena arma. Claro, esa es la suya. Y los artefactos que son bastante difíciles de conseguir, yo los tengo. Pero el de Brujo Carmesí es un coñazo farmearlo. Muy bien. Claro, probabilidad, lógico. Vaya artefacto, ¿eh? Con 35 de daño crítico. Madre mía. Aquí te faltaría a lo mejor las constelaciones. Muy bien de vida aquí. Y la probabilidad, buena relación. La recarga también está muy bien. Bien, también. Pues lo tienes bien montado. Tienes bien montado las. Yo esto, las copas me esquivan. A mí las copas me esquivan. No sé con qué hago con ellas. Mira, mi putao. Tiene 36, mira, y creo que tiene menos que la tuya. Por hablar. 224 de maestría. Relación bastante normalita. Y recarga 106. Y los artefactos sí que los tengo. Pero fíjate que la probabilidad crítica un poquito bajita. Maestría 63. Bueno, este no está mal, está en el reloj. Pero claro, es el endgame del juego realmente. Ah, vale. Sí, la mía creo que está. Diez, nueve y 10. Vale, Flor de Hielo la he dejado a 9. Bueno, vamos a por los artefactos. Hacemos una de reminiscencia.
Y aquí tengo mi equipito. Hay que tener ojo aquí con el grandote, porque si te distraes, ya me pasó el otro día, que estoy entre el chat. Y te descuidas y te pega una leche, te tira para atrás y se vuelve a tirar para encima en ti, tuya. Apunto todo. Pero... tampoco y el casco. El arma es el la derrumbe, la rumbre. ¿O le sacaste la suya de 5 estrellas? Yo no sé cuál es la suya de 5 estrellas. Yo tengo puesta la de rumbre. La tengo rango 4. Tenía bastante. Me salió hace nada la una más. A ver, siguiente. Lo mío que sería. De perla cianida, dos más. Yoimiya a mí también me gusta mucho. No es meta, pero es muy útil para bosses y demás. Ataca desde lejos y te despreocupas. Kazuha. Yo lo siento, yo, mi debilidad. Kazuha y Zhongli son mi debilidad. Down.
Vaya, no lo he pillado. ¿He tocado el qué? Ah, pues algo he tocado, sí. ¿Ya? Algo he tocado, no sé qué, pero algo he tocado. Gracias por avisar. El mi moderador. Vale, el segundo. Llevo mucho tiempo así. No me da cuenta. Qué santa paciencia tenéis. Cinco recarga 6,5 y ataque 5,3. No, no. Esta es la pantalla para jugar al rol, en teoría. Tengo aquí, no sé si veis, que aquí voy a poner una cajita para tirar los dados. Los dadicos. El casco, hemos dicho, de Perla. Y a ver si este viernes tenemos partida y la puedo retransmitir, la partida de rol de mesa.
Habrá que empezar a presionarle a Javi Bur. Que creo que no se ha pasado todavía por aquí. Yo no lo he visto. Y eso no tiene perdón. Aunque sea Lucas. Se pase su hijo. Su hijo a lo mejor sí que le da. Hemos hecho dos de estas entonces. Eso es. Y hacemos... ¿Cuántos me quedan? Vamos a hacer resina. Eso dice él, que por las noches tiene las manos ocupadas. No sé en qué. No se sabe muy bien en qué. No ha querido especificar. Pues hacemos, creo que tengo cuatro. Tengo tres, pues tres. De sueños saurios. Esto veréis con este equipo. Me lo cepillo en un momento. A ver, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Con este equipo vuelan. Vale, está bien. Y os queda esto. Y ya, adiós. Muy bien, perfecto. Gracias, gracias por venir de todas formas. Y no vuelve, no pasa nada, ¿eh? No es una obligación. Es un placer, pero... Este casco de recuerdos. Esa, vaya mierda. Ataque 4.7. Ataque 16. Bueno, también más defensa. Si sí, me da defensa. Paradito. Y una flor. Cero. De sueños saurios. Aquí lo tengo todo cargado y rápido. Illusion shattered.
A ver, ¿por dónde voy? Pero el stream ese de la partida de rol de mesa, papel y lápiz, lo más seguro es que lo empiece a hacer antes, porque normalmente quedamos entre las 8 y las 9. No somos muy puntuales, pero bueno, intentaremos. Yo me conectaré a la hora que digamos y lo que tarden en unirse, en probabilidad. Pero más me sube esta distancia. Yo puedo contar un poquito de qué va la partida o cómo funciona el juego que vayamos a jugar. Si os interesa saber un poquito de las reglas. Un reloj de recarga está muy bien. Este promete. Hasta que lo suba y se vaya al garete, pero de momento promete. El otro día dedicamos a subir artefactos, porque yo normalmente yo me tiro un día entero comprobando. Pero para eso tengo que tener el office. Ah, muy bien. Vale. Tranquila. Tienen... A ver, nivel 45 tampoco tienes que volverte loca con los artefactos. Eso es la clave de hacer más daño. Pero... Es mejor gastar resina en subir los personajes, las armas y los talentos, que es un gasto seguro. Y no esto, que es una lotería. Esto es una auténtica lotería. Es un pozo sin fondo que se tragará toda tu resina. Es mi frase favorita sobre los dominios de artefactos. Sí, da faena, sí. Un casco de vida. Una mano. Dos. ¿Qué pensar en
Este sería el último de hoy. Ah, no, me queda la pluma. Esto yo solamente miro lo de 5 estrellas, pero los que estéis en rango 45-50, es ideal que miréis también los de 4 estrellas. A veces un buen artefacto de 4 estrellas os puede cubrir el set. Depende, ¿eh? Hay días que sí, que damos, no da prisa y lo hacemos bien. Pero otros días. Bueno, pues. ¿Qué hora es? Bueno, queda un cuartito de hora. Podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Las reputaciones. Ah, hacerlo del pase de batalla. Sí, claro, no, es un ritual, no es. No sufrimos mucho, la verdad. Mira, recolectar 10 minerales. Eso se hace ahora en un momento. Buenas, de nuevo. Por aquí, nada. Cambiamos de equipo con mi amigo Zombie. Is a plant that enjoys a moist environment and is best picked after it rains. If you should choose to pick any, be sure to store. Creo que no entra la relajate de la tampoco. Solidify. Vamos a la relajate de la. Mira, Liza, lo que te decía yo. Pues claro, los lunes es día de recolecta. Al tener completo la relajatetera, invierto, digamos, toda la intramora que recibo en comprar objetos. Y normalmente son estos. Que son para subir artefactos muy útiles. Y luego la resina efímera. Que bueno, me esperaré a mañana a comprarla. Como yo ya tengo todo construido. Mierda. Perdón. A ver. Para. El pase de batalla, pues hago estos. Estas voy acumulando. Para el pase de batalla tengo que hacer 10. Entre hoy y mañana hago estas 5. Y entre martes y miércoles hago otras 5. Me
Es para esto del pase de batalla. El de completar. Fabrica 10 piezas de decoración. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share? Después también para el pase de batalla hay que hacer 10 comidas. Yo todas estos los tengo, tendría que tener 50, tengo 46. Todo esto siempre lo dejo, tiene 50, tiene 50, tiene 150 para hacer comida. Estos de aquí no los hago porque requieren materiales con mora. La sal cuesta dinerito. La leche cuesta dinerito. Yo estos no las hago. Aunque me sobre el dinero, pero es que soy un asqueroso tacaño. En el juego. Vamos a ver. Este de vidas. ¿Cuántas me dejan hacer? Un poco putado. A ver si me sale la especial de putao. Suele ser algo con aspecto un poco raro. Pues ahora se acabó, no salió nada raro. ¿Por qué no me va a dar el logro? ¿Que son 20? Son 20 platos. Vamos otro de revivir. Y otro de revivir. Y vamos a forjar. Vamos a meter el material que tengo más, 295, 353, 10 de aquí, 323, 5 de aquí, y ya sigue haciendo. Esto se irá haciendo poco a poco. Esto es la del seguimiento de ley, no las hago nunca. El mando me está dando guerra. Las peticiones ciudadanas. Estamos a lunes, pero me gusta hacer las semanales ya. Y así me lo quito. Me quito las semanales. Me he dejado los bosses.
la mañana. Tengo que mirar el abismo. Lo dejaré para mañana también. Muy bien, Gur, muchas gracias por pasarte. Buenas noches. Gracias. Yo de todas formas, no sé, ahora a las menos cuarto haré un parón, como todos los días. Y a las 12 volveré. Pero si veo que no hay mucha gente, como suele estar pasando, pues cortaré el directo. Pero, y bueno, si hay gente, pues continuamos. Son una tontería. Fáciles. Nivel de reputación 3. Ole. Ahora iré a recoger la recompensa. Muy bien, Laisa, descansa, por favor. Por favor, que es muy importante dormir bien y descansar. Ya nos veremos mañana. ¿Sigues streameas por la mañana? ¿Esta semana? Creo que sí, ¿no? Creo que hoy estabas por la mañana. Ah, perfecto. Pues muy bien, descansa. Adiós. ¿Qué me pide? Decía que era fácil, ¿eh? Fíjate. Ah, que no tengo leche, normal, si no compro. Una tienda. Buenas noches, gracias por venir y apoyar. Ay, Dios. Aquí no, al restaurante. Vale, este no tiene leche. Vamos a donde sé que tiene leche. Thank you.
8 de leche. Se me va a arruinar. Ya está. Daño adentro. Inmune adentro. Vamos por aquí, así voy a seguir. Teleport. Me desbloquea. A ver, un equipo sin dentro. Hacer Permafrost, donde tengo mi equipo de Ayaka. ¿Dónde está mi equipo de Ayaka? Aquí. Pues nada. Pues nada, voy a hacer esta de reputación y voy a parar 15 minutitos y a las 12 vuelvo para los que quieran seguir. Estaré un rato, normalmente es lógico, la gente a partir de las 12 ya hace otras cositas. Estaré un ratito, 15 minutos así. Si veo que no hay mucha gente o no tengo gente, pues cortaré directo. Más que nada porque me baja la media y necesito una media de 5. Y de momento somos poquitos y mejor tener pocos pero buenos y no quemaros tampoco tanto Arturo. Contain.
Bueno, chicos, voy a cortar aquí un momentito, 15 minutos. Tomarme un vasito de leche, hacer un pis, estirar un poquito las piernas. Y a las 12 vuelvo, para lo que queráis, ¿eh? No es obligatorio ni nada. Podéis ir a descansar. Y ya, si eso, mañana. Yo prefiero que descanséis y volváis mañana a las 10. Y muchas gracias por estar ahí y apoyarme. Buenas noches. Os dejo aquí con un poquito de música de fondo. Venga. Gracias. Voy a quitar la voz de... De Diana, que no moleste. Hasta ahora.
Y ha vuelto. Buenas. Gracias a los tres que siguen. Hola, maneros. A ver, no sé. Los que se manifiesten, que quieran opinar y que digan algo. ¿Podemos continuar con el Genshin? ¿O puedo seguir con la partida de Baldur's que tenía, que empecé ayer? No hice mucho, que digamos. Creo que le subí a nivel 1. Entonces, según lo que opinéis, lo que digáis. Vuestra opinión es la que manda aquí. Yo soy mandado. Lo que queráis, que os apetezca más. A mí me apetecería un poquito más de Baldur's Gate. Y creo que he solucionado el tema de las decisiones que hay que tomar para el juego, que creo que os sale a vosotros, que os pregunta directamente qué es lo que queréis que haga. Me gustaría probarlo. Voy a salir del Genshin. Si nadie más opina. Vamos a probar a ver qué tal. Lo que sí que tendré que cambiar, supongo, aquí el stream. ¿Qué dice el stream? Y esto no sé por qué no va. Jugar. Y a ver si se ve. Lo veis, ¿no? Muy bien. No sé si os sale una aplicación que tenéis que aceptar. Os pregunta ahí en el en Twitch. A ver cuál es, creo que era este. 0.26, 1.09, 1.13, 1.37. Voy a poner los cascos, si no. Voy a quitar el sonido aquí. O lo bajo.
Bueno, estaba por aquí, tenía que avanzar. Estoy bien de vida. Aquí el mando de la Play. Si es la parte. Esto. Mando sí. Mira, mira, mira. Importante de plata. Hacer limonada. La mayoría de superficies puede eliminar con agua. De velocidad. Yo recojo todo lo que se pueda recoger. Me parece que estoy yendo por el camino equivocado. Y no tengo suficiente nivel como para empezar a experimentar. A ver el mapa. Me pone que tengo que venir aquí. Bueno, los que estáis bienvenidos a, y podéis interactuar. Y comentar lo que queráis. Seréis bienvenidos. Oye, Rechaca 25, gracias. Yo tampoco lo conozco, voy perdido. Ahora en teoría, si yo pongo aquí, podéis votar. No sé quién es Rechaca, a ver, si fíjate, porque si me dice Freaky Master, puede ser. Fíjate si me deja adivinar. ¿Puede ser Pepe? Hostias. Ole, grande, Pepe. Gracias por pasarte y por apoyar. Es que lo de Freaky Master lo decías tú mucho. Yo tengo ahí mi... Tengo una duda. No sé si os ha salido aquí en el Twitch. Si podéis elegir. Ah, ya, hombre. Yo creo que estoy bien. ¿Tú qué tal? Ya, bueno, pero es que no puedo moverme de casa, ya sabes.
Tengo que cuidar de mi madre. No los he convencido. Uy, tienen bronca estos. A ver cómo puedo mover esto. Pues nada, muchas gracias por pasar. Comenta lo que sea. Tú no sé si tendrás algún juego o algo, Pepe, al que te guste jugar. Luego porque así podemos participar y... Ha fallado. Ya son más. Pensaba que eran solo dos. Hostias. Me he caído, nos hemos separado. Sí, y está con la vida por los suelos. Pero ¿cuántos son? Esto no es normal. Ah, muy bien. Son difíciles, ¿eh? No son juegos fáciles. Ataque de oportunidad. Está casi muerta esta chica. Tomar pociones. ¿Sabes? ¿No me quedan pociones? No tengo suficientes. Ha fallado. Qué chungo lo tenemos. Por lo menos que me lleva acá. ¿Pero son todos contra mí? ¿Esto es normal? ¿Qué turno? No entiendo yo este juego ahora. Estoy perdido. Mi madre bien. Ella... Tengo que estar pendiente de ella, pero nada más. Físicamente estaba bien. ¿Qué
que no entiendo yo, este juego me está machacando, que no. Algo he hecho mal, chicos. Esto no es normal. Puedo seguir aquí, canalla. No sé qué me lo ha hecho. Maybe even more that survived the crash. Dead goblins over there. Worth checking for supplies, maybe. Something's amiss with that room. Seems unstable. Ese gran misterio de la runa. A ver, vamos a probar. Sí, tengo hecho un pícaro. Este jeta, tiene una jeta. No sé si os sale elegir la opción. Yo... Parece ligeramente peligroso, ¿ves? Aquí ha salido. Eso ha sido tú, Pepe. Me parece a mí que no. ¿Eh? ¿Tú crees? Fuerza, venga, vamos a probar. Dificultad 7. No, no, este es fácil. ¡Ole! No, menos uno. Aquí me tira adentro. Ahora 12. Ole, crítico. Ole, ole. Ah, este es un compañero. Ahora seremos tres, por lo menos. Este es mago.
acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the North Lloyd as well. Transpired exactly, but the ship broke into pieces and I suddenly found myself in freefall. As I was plummeting to certain death, I spied a glimmer near where I estimated my body to impact with less than savory propulsion. Yeah, but hey, los tanques tampoco. Reached out to it with a weaving of words. Y en teoría, juegas con varios personajes. Ahora he empezado, tengo el pícaro, empiezo con el pícaro. Y tengo ahora voy a tener dos personajes más con que jugar. Juanma iría con la cabeza a todos los gas, por todos los lados. Me iría troleando. Pues muchas gracias, Magnerox. Gracias por venir. Gracias por estar todo el rato. Gracias. La verdad es que se agradece el apoyo. No creo que dure mucho más, yo tampoco. Vamos a terminar aquí con estas discusiones y me despido de Pepe también. Bien, menos mal que has elegido la 1. Hombre, alguien más ha venido. Rechaca, hombre. No tengo ni idea del Amazon Plan cómo va. Ah, no, si eres tú, Pepe. Pero se ha apuntado a alguien más y no sé quién es. Bienvenido. Yo creo, si no estoy equivocado, no te puedes suscribir a mi canal todavía. Porque tengo que conseguir un mínimo de tiempo streameando y un mínimo de espectadores continuados. Entonces, digamos que me hacen partener. Y a partir de ese momento me empiezan a poner. Puedo poner anuncios y empezaré a cobrar algo. No sé ni lo que cobraré ni nada, pero da igual. Creo que a partir de ahí es cuando podéis suscribiros y demás cosas. De momento no tengo ningún tipo de contrato con ellos ni nada. Pero contestando a tu pregunta, no tengo ni idea de cómo va. Yo te lo agradezco. Yo lo que voy a hacer es ir cortando ya el directo. Porque
De 10 a 12 he tenido una media de 7, 8 espectadores. Y si continúo, que es lo que me ha pasado estos días, que estos 2 días que he estado streameando, llevo, este es el tercero. A partir de las 12 normal, cae picado los espectadores. Y lo que voy a hacer es cortar ya para que la media se me mantenga. Yo te agradezco mucho que te pases. ¿Eh? Un abrazo. Venga, sí, yo voy a estar todos los días a partir de 10 a las 12 y luego intentaré hacer como hoy. Intentaré media horita más, 12 y media, a ver si la gente se apunta y si no, pues corto. ¿Vale? Un abrazo igualmente. Venga, un beso grande. Bueno, chicos, adiós, mañana más. Vamos a ver cómo lo hago, porque a veces corto, tengo que hacer una raid. Buenas noches.